Hola a todos, estamos en un nuevo capítulo de Danganronpa Ultra Despair Girls. Y bueno, vamos al cuarto de los niños. Irán todos hacia Toba Hills, esto parece la guerra, ¿verdad? Bueno, no, no lo parece, lo es. Esa mole va a los mandos de ese cacharro, parece que tiene mucha ira contenida. ¿Los niños estarán bien? No es momento de pensar en el enemigo. A mí me sigue preocupando Nagisa. ¿Y eso qué es? Son pececitos. Qué mor. Me pareció que me salió aquí un botón de acción, pero habrán sido cosas mías. Vale. Era un cambio de escenario. Pensaba que era una cinemática. Vale, pues. Esto es Toba Hills, increíble. ¡Hala, Monokuma! No me esperaba Monokumas aquí. ¡Ah! ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cómo se dio cuenta de...? Bueno. Vale. A lo mejor cuando se giró. Igual me acerqué mucho, puede ser. Vale, los Monokumas están correteando por ahí como Monokumas. Tengo 26 abrías, nada más. Ah, claro, me gasté un montón contra Nagisa. La ha vuelto a traspasar, no vale. Pues siempre estoy corta de averías. Algún día me las voy a gastar todas, ¿eh? No me ven. ¡Tan ciego! ¡Son Monokumas ciegos! ¡Ciego Kumas! ¡Subí de nivel! ¡Yay! Vale. No me gusta traspasarlo. ¡Hala! Monokuma moricionado. ¿Qué son estas cosas? Son como peces, ¿no? Curiosísimo. Pues continuemos. Vale, un cuadro en una tele. Tan tan tan. Tan 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 tan. ¿Asaltatumba? ¿Qué? Anda, aumenta mucho la probabilidad de que un enemigo deje caer un objeto. Mola. Voy a hacer una cosa. Creo que eso es lo que me está dando problemas al apuntar donde yo quiero, ¿verdad? Sí. Vale, por eso apuntaba donde le daba la gana. Pensaba que era una mecánica. Vale, pues genial. Mucho mejor así. Hola. ¿Qué les ha pasado a estos niños? Están aterrorizados. Seguro que se han asustado al ver que los adultos están contraatacando. ¿De pequeña no conociste niños así? ¿De esos que se metían con un perro encadenado? Sí. Al final acababa mordiéndoles y desarrollaban miedo a los perros. Pero es que están aterrados, paralizados por el miedo. Puede que sean más infantiles de lo que creíamos. No pensaron que las cosas acabarían así, o... ¿Oh? ¿Tú sabes algo? No, nada seguro. Es un presentimiento. Da igual, cuando lleguemos al base de los niños, tendremos nuestras respuestas, queramos o no. Ah, pero yo quiero conocer tus presentimientos, Fukawa. Pum, pum, pum. Seguro que detrás de una de estas columnas hay un niño. He fallado. ¡Qué mono! ¿Qué? ¿Es un timbre? ¡Oh! ¡Qué monada! Y es automático, esto no me gusta. Tienes que tocar la campana para abrir la puerta, qué raro. La verdad es que sí, que no tengan ningún tipo de... No hay niño, no. Que no tengan ningún tipo de seguridad ni nada. Es como una invitación a una trampa, ¿no? Ay, quiero arroz con leche. ¿No te parece que ha sido demasiado fácil entrar? ¿Será por todo el lío que está armando el Big Bang Monokuma? ¿Fukawa? ¿Qué miras? Mi príncipe está aquí, no cabe duda. Puedo sentirlo, me lo dice el corazón. No será fácil encontrarlo en un edificio de estas dimensiones. Lo único que tenemos que hacer es encontrar al mocoso armando y sacárselo a la fuerza. Y en esas aprovechamos para detener a los Monokumas. Dos pájaros de un tiro.
Conociendo a los mocosos, seguro que están en algún sitio elevado, desde donde puedan disfrutar del espectáculo. Sí, es probable. No podemos bajar la guardia a partir de ahora. El dispositivo de control de los monokumas estará bien protegido. A todas estas, ¿dónde está Kotoko? Manos a la obra. Kotoko seguía viva. Sí, acabemos con esto. Ojalá todo esto sea más fácil de lo que parece. Eso suena bien. Y mientras bajan los créditos, tú mirarás muerta de envidia como mi príncipe y yo nos fundimos en un apasionado abrazo. ¿De verdad estará capturado? Yo creo que se salva él solo o algo así. Sería demasiado bonito un rescate chica a chico. Aunque siempre he querido en videojuegos que fuera así. Ya, igual tampoco me da tanta envidia. No sé por qué, pero me parece que ya he visto esto. No nos atacará ahora por sorpresa, ¿verdad? Espero que no. Tokuichi Towa, portavoz del grupo Towa y Ciudad Towa, ha anunciado hoy un plan para reconstruir Towa Hills, el sitio más emblemático de la ciudad después de la Torre Towa. En esta ocasión, la reconstrucción expandirá también el negocio de Towa Hills. Towa Hills ha entretenido a vecinos y turistas por igual, y con esa reforma se revitalizarán el sector privado y económico por completo. La construcción comenzará en un año y se prevé su finalización en los próximos 3. Se me traba la lengua, he grabado demasiados vídeos hoy. Venga, lengua, actúa. ¡Pam! ¡Oh, pirateo! ¡Bien, me encanta! Vamos a guardacionar. ¿Será por aquí arriba? Yo voy a ir por las puertas por si acaso. Aquí hay algo, ¿verdad? No puede no ver nada. Venga ya, es un recoveco, no puede no ver nada. En los recovecos siempre hay cosas. ¡Ley de los videojuegos! A lo mejor hay algo, pero como me viene la luz de la ventana, no veo ni torta. Hombre, ver veo, pero por ejemplo, la parte de arriba a la derecha, tengo una parte blanca que no veo. Venga, recreativa. Qué bonita. A ver cómo es esta. Primero pulsar el interruptor, abrir la puerta y luego la bomba. ¡Ah, qué lío! Pulsar el interruptor, abrir la puerta. ¿Qué puerta? O sea, el interruptor está pulsado. ¿Qué puerta está cerrada? Ah, esa de ahí. Bueno, no es tanto lío en realidad. No, no es lío. Espero que no me vea ese monokuma. Es lo único que tengo miedo ahora. Ahora, vale. Primero esto. Después esto. Viene aquí y pulsa. Vale. Y ahora Uy, espérate un momento. ¿Cómo llego yo ahora a empujar a aquel? ¿Tengo que venir por aquí? ¡Ostras! Bueno, yo creo que puedo. Creo que no me ve. Vale, vale, espérate. Uy, que me voy, no me quiero ir. Vale, no me ha visto. Vale, estamos bien. Repulsión. Vamos allá. Bien, ha funcionado. ¡Sí! ¡Todo destruido! Vale, genial. ¿Dónde están mis cosas? ¿No soltaron nada? Jope. Qué malo. Escaleras. ¿Y eso qué? ¡Hay una arañita! ¡Qué mona! Parece la habitación del niño de la máscara. Herramientas por todas partes, el olor a diluyente. ¡Oh! ¡Estas son las habitaciones de los niños!
Ah, diluyente. Por eso me he puesto un poco contentilla. Ogawa. ¿Esto es como un ovni? ¿O una medusa? O las dos cosas. La cama. Tenía una buena cama el niño. No tenía una mala habitación. Tenía sus dibujitos. No dibujaba mal. Bueno, voy a mover, supongo que el robot que está en la puerta. Oye, con el mando este podemos controlar al robot a distancia, ¿no? Parece un poco peligroso trastear con él. Tócalo, venga. Pero no decías que era peligroso. Vale, se ha movido. Eso es bueno. ¡Viva! ¡El robot se ha movido! A ver, debería estar cada niño en su habitación, ¿verdad? O sea, para lo de revelación. Voy a usar revelación aunque no vea brillitos, porque sería lo suyo, ¿no? Pero es que no lo veo. Que no pasa nada, Fukawa. Solo estoy mirando si están los niños. ¡Ostras! Hay adultos colgando del techo. Eso sí que no me lo esperaba. Me hubiera estado guay que cada monstruo hubiera estado en la habitación de... O sea, que cada pegatina del niño hubiera estado en la habitación del propio niño. Hubiera sido medio simbólico. Muy fácil, sí. Pero simbólico. Vale. Para abajo. Ah, no, brillo. Si mi hijo no existiera, todo sería distinto. Tantas cosas que podría haber hecho. Podría haber conseguido títulos y diplomas, haber ido a cursos, trabajado más. En lugar de eso, mi vida es un trampolín para la de mi hijo. Pienso en esto todas las noches antes de dormir. ¿No sería maravilloso levantarme por la mañana y que mi hijo estuviera muerto? Pero todas las mañanas me despierto y ahí está. ¿Por qué sigues vivo? ¿Por qué tú puedes disfrutar de tu vida? Anhelo el día en que enferme, deje de crecer y desaparezca para siempre. No pido tanto, ¿por qué no puedes hacer algo tan sencillo? Esto cayó de aquí, a lo mejor es de la madre de Yataro. Vale, pues supongo que ahora tengo que ir al otro. Pues, let's go, vemos. Estas recreativas están por todas partes, ¿no? Sí. No te lo discuto, Komaru. Esto está medio inundado, ten cuidado, no te electrocutes. Vale, bueno, no pasa nada si los mato a todos, ¿no? Destrúyelos con electricidad, de acuerdo. Este aquí, luego ese ahí. Luego... espérate un momento. No, sí. Sí, ¿no? O sea, primero aquel, para que se vaya. Después este, para que se vaya. Después este... No. ¿Sí? No. Este todavía no. A ver, espérate. Voy a hacerlo otra vez. Entro por aquí. Este. Ajá. Luego este. Vale. Después... Este todavía no, porque me ve. Después vendría por aquí. Y... supongo que este... pasaría por detrás. Lo que pasa es que es un poco arriesgado. Ah, no, cuando se dé la vuelta. Vale, cuando se dé la vuelta paso por aquí. Después vengo por aquí. Le doy a aquel para que se mueva. Después deshago todo el camino. Vengo por aquí. Le doy a ese. Sí, ¿no? Le doy a ese para que se venga aquí. Y luego uso parálisis en este de aquí. Uf, a ver si me acuerdo de todo eso. A ver. Primero. Ese. Venga. Vale. Ahora.
Este. Vale. Ahora paso cuando no mire. Ahora. Vale. Vengo por aquí. Y aquel. Ahora paso cuando no mire de nuevo. Ahora. Vale. Y vengo por aquí. Vale, este mira para todas las direcciones. Voy a hacerlo cuando no me mire hacia acá. Vale. Ahora cuando mire para aquí, debería sentirse atraído por eso e ir para allá. Aunque ya le puedo dar a este, ¿no? O sea, puedo colocarme aquí para no electrocutarme yo. Y... ¡parálisis! Vale, perfecto. ¡Yay! ¿Todos dan vida? ¿Nadie dio una monedita? Oh. Yo quería una monedita. Ah, mira, una monedita. Bien. ¡Monedita! Vale. Esta es la de Kotoko. Esta sala, esa pervertida de primaria vive aquí. Ya sabes, la que te quitó tu... ¡No le quitó nada! ¡He dicho que no pasó nada! Feminidad deslumbrante, ¿y eso? Por eso me curan más los corazones. Porque tengo cosas que me aumentan los efectos de los curativos. ¡Ay, qué buena la tele de fresa! Me suena muchísimo. ¿De qué me suena tanto? Kotoko... Hime. Princesa Kotoko pone. ¡Qué mona! El caballito. ¿Tenía maquillaje? Vaya. Bueno, supongo que como es actriz ya sabía maquillarse y eso. ¡Listo! ¡Ahora podemos abrir la puerta! ¡Zip! ¡Qué cama más bonita con fresas! Deberían haber sido castañas, ¿no le gustaban las castañas? Castañas peladas. Si no... si no, no servían. Vale, pues abajo. Ajá. Entonces ahora es el de Kotoko, ¿no? Su flor vale 8 veces más que la mía. ¡Ostras! La cosa es que la zorrita no entiende que cuanto más joven es, más alto es su precio. Si buscas sacar un buen margen, tienes que venderla cuando eres joven. Supongo que una niña de 10 años no lo entiende aún. Por eso mami la venderá por ti. La venderé contigo en un pack. Los clientes pagarán. Aunque llores y digas que duele y que tienes miedo, puede que incluso paguen más. Hasta las lágrimas tienen valor. Qué horror ser joven. No quiero el dinero. No quiero vivir mis sueños a través de mi hija. No soy ninguna pervertida. Hago todo esto por ella, para que pueda brillar. Me da igual que me odie o que la sociedad me condene. Yo sé que hago lo correcto. ¡Ostras! ¡Vaya! Voy a ir conociendo entonces la versión de todos los padres de... ¡Ah, qué mal! ¡Perfecto! ¡Ya podemos seguir! Menuda paliza con los jueguecitos. ¿Aún no te has cansado? ¿Jueguecitos? Pero si estamos rescatando a tu príncipe, Fukawa. ¿Qué clase de jueguecitos estás hablando? ¡Otra vez esos robots! Yo me lo imaginaba. ¿Cómo va a acabar con esos dos robots de antes? Imposible con esos desarrolladores. Exacto, Fukawa me entiende. ¿Por qué rompes la segunda pared? Digo, la cuarta pared. La segunda, ¿cuál es la segunda? ¿Por qué es la cuarta pared? ¿Cuáles son las otras tres paredes? ¡Huh! Ahora me he quedado con la duda. Ah, seguro que no hay nada en ninguno de estos recovecos. Es que de verdad, que tiene que haber algo.
¡No me pueden dejar así! Vale, pues seguimos. Me pregunto de quién será este. Estas recreativas están por todas partes, ¿no? Sí. ¿Pirateo? Vale, ¿a quién tengo que piratear? Esta habitación parece distinta a las demás. Es más un puzzle que un campo de batalla. ¿Pero todas son un puzzle? ¿No? ¿No? ¿Y eso qué es un pelo? Cero. ¿Cómo cero? Tengo que ir aumentando el número. A lo mejor tengo que aumentar el número de aquí, que cambia dependiendo de... Claro, es que no sale. No sale lo que tengo que hacer. Arriba suele poner derrota tal Monokuma. Pero aquí no sé si tienen que estar. Ajá. Estoy un poco confusa. A ver. Aquí hay escritas instrucciones. Dispón de aquello que solo tú puedes ver y aquello que solo por otros puede ser visto y averigua el orden en el que usarlo. ¿Qué? Dispón de aquello que solo tú puedes ver y aquello que solo por otros puede ser visto. O sea, revelar. No sé. Algo que solo yo puedo ver. Pero la cosa es, y aquello que solo por otros puede ser visto. Esa parte no la entendí. ¿Qué puede ser visto solo por otros? Oh, esto es solo... ¿Esto es lo que yo puedo ver y esto es lo que solo por otros puede ser visto? Es una foto de un Monokuma con escudo. Mi foto. Ah, ostras, si es un espejo. Ah, esto es lo que solo por otros puede ser visto, ¿no? Yo. Tengo que matarme a mí mismo. Es una foto de un Monokuma con una linterna en la cabeza. Una foto de un Monokuma cargado de explosivos. Oh, tiene contraseña. A ver. Pues tengo que destruirlos de un modo específico. Porque hay un cuadro ahí arriba. Es el que falta ahí abajo. Un cero. Esto es solo lo que yo puedo ver, ¿no? El cero. Pues estoy un poco confusa al respecto. Y el hecho de que este Monokuma no salga también me da que pensar. ¿Eso es que tengo que acabar con ellos en ese orden? No tiene mucho sentido, pero puedo probar. Vale. ¿Ha cambiado el número de arriba? No. Y ha salido otro. En inglés pone, usa la cosa que solo tú puedes ver y la cosa que solo otros ven, en el orden preciso. ¿Qué cosa solo yo puedo ver? ¿El Monokuma?
O sea, los monokumas se están viendo entre ellos, así que ningún monokuma es solo yo, solo lo que yo puedo ver. La única cosa que solo yo puedo ver es... Bueno, espérate. Vale, creo que ya sé lo que es. Los monokumas están viendo algo. Es posible que haya más números ahí, ¿verdad? A ver. Ajá. Vale, aquí hay un 9. Arriba había un 0. Aquí, a ver, lo voy a apuntar en el paint. Espera un momento. A ver, la habitación es una cosa así. Y eso está aquí, y eso está aquí. Aquí hay un 0. Aquí hay un 9. Vale. Podemos continuar. Pero solo me dieron un pirateo y tengo que piratear un montón de monokumas. Parece muy feo, ¿eh? Aquí hay un 4. Vamos a apuntar el 4. Ah. Aquí hay un 3. Vale. Y aquí hay un... Claro, esto ya me da la contraseña directamente, ¿no? Y aquí hay un 8. Entonces la contraseña es... espérate. Tengo que... Vale. La contraseña es lo que ve el monokuma con escudo, o sea, un 3. Lo que veo yo, 0. 3, 0. 4. 8. Vale. Acabo de ver una sombra pasar por mi ventana, pero... No vivo en un primer piso, o sea... 3, 0, 4, 8. A no ser que haya sido un pájaro gigante. ¡Bien! ¡Yupi! ¿Has visto, Fukawa? Lo he hecho guay. Vale. Este tiene que ser el de Nagisa, porque es bastante... Un puzzle bastante inteligente. ¡Sí! ¿Cuántas obras de referencia? ¡Me estoy mareando! Yo estoy como en casa. Te recuerdo que soy defensora del arte liberal. El hilo azul de la montaña marcada. ¿Esta es una obra nueva de Fukawa? ¡Te leí a ti, Fukawa! No dejo de pensar en ti cada noche. En mi futón sobre el suelo rechinante de la cocina en mi aldea, en lo más profundo de las montañas. Espera, ¿Fukawa no escribía literatura erótica? ¿Qué hacía Nagisa con esto? La nueva y esperada novela de la autora de Mientras perdure el olor a mar, Touko Fukawa. Ah, no, era de amor, ¿no? ¿Es otro libro tuyo? Aquí pone la última obra de Touko Fukawa, genio. ¿Pero cuántos libros has escrito, Fukawa? Nunca me he parado a contarlos. Deja que piense. Si nos ceñimos a las novelas, diría que más 80. ¿80? No te sorprendas tanto. No hay un solo día que no haya escrito. Y vale más la calidad que la cantidad. Solo las empresas de terceros se fijan en la cantidad. No esperaba menos de una estudiante definitiva. Entonces Fukawa tiene que estar forrada. Porque ha escrito 80 libros. ¿Pero no te entra ansiedad por no poder escribir durante tantos días? Ah, sí, no puedo esperar para plasmar mis sentimientos en un manuscrito. Siento que como no dé a luz a mis bebés, me va a estallar el útero creativo. Sí, no suena muy bien. ¿Y tú qué? ¿Qué quieres hacer cuando salgas de aquí? Bueno, pues muchas cosas. Quiero ir a la escuela, comer la comida de mi madre, leer muchísimas mangas. Y quiero irme de picnic contigo. ¿De picnic? ¿Como la cita ideal de un virgen? Es que hace mucho que no veo el cielo azul. Cuando salga de aquí quiero irme de picnic contigo. Bajo un radiante cielo azul despejado. Quiero hacer lo típico, como comer sándwiches. Hasta sus fantasías son normales. Bueno, si mi príncipe no tiene pensado pedirme la mano ese día, me lo pensaré. Ah, me has dicho que irás, es una promesa. He dicho que me lo pensaré, hasta que no escapemos no pensaré en nada de eso. Bueno, yo creo que voy a escapar, tú también, ¿a que sí? Pues sí, pero me sorprende lo mucho que has cambiado en tan poco tiempo. Las personas cambian. Corta el rollo. Debería dedicarme a untar el pomo de tu puerta con aliño de ensalada. ¡Ah, no lo hagas! Así no voy a querer volver a casa nunca. ¿Por qué? Se puede limpiar, ¿sabes? Una goma. De aquí...
Uf, na, no, eso es una na. Nagi, ah, pone Nagisa, ¿no? Nagisa Moto. No, Monaka. Nagisa Monaka. Oh, y una imagen de un corazón. Oh. Oh. Pobrecito, Jopeta. Si al final no podemos hacer nada por él, me sentiré muy triste. ¡Viva! ¡El robot se ha movido! ¡Sep! No consigo los datos que esperaba con mi experimento. No sé si el problema es el entorno o el propio sujeto. Analizaré en profundidad las condiciones del experimento. Hasta ahora me he limitado a la observación en persona, pero montaré cámaras para vigilar el objetivo permanentemente y castigarle cuando duerma más de lo permitido, joe. Si así no consigo los resultados deseados, la única conclusión posible es que el problema es del sujeto y tendré que cambiar los fundamentos del experimento. Jope. Qué mal padre. Y queda el primero al que nos enfrentamos. Hemos ido en orden, exceptuando por el primero. ¿Cómo se llamaba? Masaru, es verdad. Vaya, ¿por qué me dan tanta combustión? No la uso. Debería usarla más. Oh no, ese sonido de pasos es del Monokuma perrete que no me gusta nada. ¿No será otro de estos de esquivar a los Monokumas perretes, verdad? Cuatro monokumas monstruosos. ¡Ah! ¡Son de esos! ¡No! ¡Ay, por Dios, no! ¡Ah, no soporto estas cosas! Encima caminan de mal. Pero este... A ver... ¡Oh, es un puzzle de... Vale. Bajo este... Subo ese... Subo ese y bajo el otro. No parece muy complicado, tiene truco. Vale. Vale, a ver cuándo. Vale, cuando se queden quietos. ¡Qué mal rollo dan estas cosas, por Dios! ¡Ahora! Que ya no se oían, así que... ¡Bien! Me parecía muy complicado. Atropellaron las monedas también y no me dieron. Porque no vale. Ese idiota de educación física vivirá aquí. Este sitio apesta a inseguridad y falta de cariño. Joder, Fukawa. ¿Fukawa, te molesta la gente que hace deporte o algo? ¿Qué ha pasado? Diario de Masaru Daimon. Masaru Daimon está tachado y solo pone diario. Está claro, Monaka es la mejor. A ver, todos somos aliados. Con las cabezas Monokuma, todos son nuestros aliados. A este paso, el paraíso estará listo enseguida. O sea, que las cabezas Monokuma nos controlan. Y lo siguiente será llevar la paz al mundo entero. ¿Fregado de cerebro? Normal, es la maga de los guerreros de la esperanza y está bajo mis órdenes. Con Monaka hasta el fregado de cerebro es pan comido. ¿Cómo que está bajo mis órdenes? ¿Monaka no es la que lo lleva todo? Fukawa, el fregado de cerebro ese. Está claro que se refiere al lavado de cerebro. ¿Lavado de cerebro? ¿Pero eso es real? Solo lo había visto en ciencia ficción.
No, hace años que existe la tecnología. Pero no es la clase de tecnología que anunciarías al público general, como puedes imaginar. Lo sabía. Los responsables de todo esto colocaron los cascos a los demás niños para poder controlarlos. Más razón para detener la lucha entre los adultos y los niños. No es culpa suya que les hayan estado controlando. Te entiendo, pero bueno, es mejor no darle muchas vueltas. ¿Qué quieres decir? Sé que no has tenido otra alternativa que madurar de golpe para enfrentarte a esta situación, pero todo esto... Parece que tu repentina madurez estuviera forzada por la situación, como si todo fuera parte de un plan. ¿Un plan? ¿De quién? Quien quiera que haya conspirado desde el principio con el pirado del pelo extravagante para traerte hasta aquí. Y aquí estás, servida en bandeja de plata en el cuartel general de los niños, tal y como ellos querían. Aunque así fuera, dar media vuelta sería dar la espalda a toda esta gente. Sí, pero... No te preocupes. No sé quién ha planeado esto, por qué lo ha hecho, pero... Lo único que importa ahora es detener esa guerra. Tienes razón. A esas alturas solo nos queda mirar hacia adelante y creer en nuestra causa. Cada vez suenas más como él. ¿Ah, sí? Oh, vamos, te estás enrocando. Lo tuyo con tu hermano es muy turbio, Pues esa cosa del suelo no me dejaron pillarla, ¿eh? La pillaron por mí. Creo. No me acuerdo si la vi yo. ¿Está la mano mágica? Vale, pues. Vamos allá. Ahora podemos abrir la puerta. Sí. Y hemos abierto la puerta. Tobira es puerta en japonés. Hala, ya sabéis una palabra nueva. Mandé al crío a comprar alcohol. Hasta le di la pasta y vuelve a casa con las manos vacías. Dijo que le habían pedido el carneo, no sé qué historia. ¿A mí qué me cuenta? Le tuve que dar una lección. Le hice volver y esta vez vino con el alcohol. Al día siguiente se presentó la pasma. Resulta que el mierda sí ya lo mangó. Ese mocoso me humilló. Tuve que volver a darle una lección. Odio la cara que pone mi hijo cuando le doy un escarmiento. Esa mierda de sonrisa que pone para que no le pegue y me pone los pelos de punta. ¿No puede llorar como un niño normal o qué? Joder, me ha tocado el crío escacharrado. Uy. Madre mía. Pues, sí. Creo que vamos a ir dejando el capítulo por aquí. Y en el siguiente supongo que ya iremos al final, porque ya no quedan más niños, así que nos vemos en el próximo capítulo. Bye.